Hey guys, thanks for tuning in. Before we get started, please make sure to subscribe here to Fino Boxing. All right, enjoy the video. Gracias por la invitación. Agradecido con la compañía. Agradecido con todo que han puesto su mano a hacer esta cartelera posible. Y nada, ready, enfocado, listo, mental y físicamente para darle una buena demostración el 5 de diciembre. Ha sido difícil. Teníamos una expectativa para el 2020, pero lamentablemente con esto de la pandemia, pues nos aguantó un poco, pero no nos dejamos vencer mentalmente. Gracias a mi familia y a mi equipo de trabajo, que siempre pues mantuvo positivo, que no me dejara pues caer durante esta pandemia, para seguir entrenando y manteniéndonos, pues si acaso nos llamaran a hacer esta cartelera, o cualquier cartelera, aquí o afuera. Señale que en Puerto Rico pues hay talento del grande, hay talento para ser alguien grande, un ícono en el boxeo, y estos son los primeros pasos que voy a demostrar durante toda mi carrera, enseñarle lo que es una buena técnica de boxeo y una buena calidad de IQ sobre el ring. Pasa que aquí en Puerto Rico quieren pelear con lo mismo de Puerto Rico y nos dejamos caer nosotros mismos. Hay un campeón también que se te olvidó decirle, Bimbito Méndez, 105 libras, peso mínimo. Están rumorando que yo peleé con él, pero cosas así, pues estamos por el deporte de los campeones mal, porque quieren que yo le quite el título o pues peleé con él, abriendo más personas que tienen títulos en ese peso, que por eso para mí, esa es mi opinión sobre la escasez que tenemos de campeones, que no queremos enfrentar a la gente de afuera, mexicanos, japoneses, que son los que llevan los títulos mínimos, los que tienen todos los títulos, que para mí, pues, y nosotros tenemos el talento para ganarle a ellos, solo pues nos estamos enfocando a la misma gente de aquí. Le di gracias a mi doctor Negro, de acá donde yo soy, que me ayuda en esto de mi peso, de mi cuerpo. Para muchos es difícil, pero solo hay que tener disciplina. Solo disciplina lleva a la persona al otro nivel. Claro, esta semana va a ser mucho difícil, uno corta las comidas que quiere, los refrescos, pero todo es cuestión, como dije, de disciplina y hacer el peso bien para luego alimentarse bien, no solamente el del mismo día del pesaje, el día de la pelea hay que comer bien, hay que evitar las grasas, mucha pasta, es cuestión de ponerse de acuerdo con el doctor y uno mismo, para hacer una buena alimentación. Para ser bien sincero, me veo en el 2021 peleando por un título del mundo. Si no más tarde el diciembre, yo sé que este 2021 voy a hacerme campeón del mundo y voy a traerle mucha gloria y honra a mi pueblo. No, gracias a la compañía de Miguel Cotto, yo sé que han llevado a grandes boxeadores y en mi peso, Ángel Tito Acosta fue campeón en 108 libras. Y yo sé que pues ellos me pueden llevar a una carrera igual o mejor que llevaron a Ángel Tito Acosta. Claro, para mí pues si a Pulga Soto sigue siendo campeón, pues yo me veo, yo tengo la visión de pelear con él, pienso en él cuando entreno. A pesar que tengo otras peleas con otras personas, pero esa es la meta, es ser campeón del mundo. Y él es el que tiene el cinturón, que estamos listos para ellos y para cualquier persona que nos enfrente. Agradecido, bueno. Y es un orgullo estar al lado de él. Una anécdota, yo nunca hablé con él de frente y una entrevista antes de que me filmaran, él se sentó al lado mío como si fuera una persona bien normal, y yo miro a mi mamá y yo, mi hijo está al lado mío y yo puedo hablarle lo que yo quiera, y tuve le dije, mira Miguel, siempre te quise hacerle esta pregunta tan pronto que te conociera, y le pregunté cómo se siente ser un ícono en Puerto Rico. Y me contestó, esto es, hay que trabajar. Es mucho sacrificio, mucho trabajo. Y él se me quedó eso en la mente. Y yo sé que hay que trabajar y hay que ser bien disciplinado para llegar a ser uno de los grandes. Y ser parte de esa compañía. Me encantaría demostrarle que yo también sí puedo seguir sus pasos y ser alguien grande en el deporte. No, me gusta la pelea de él contra Sayuda. A mí me encantó esa pelea, yo lo veo cada rato en las redes. Me gustó la de Canelo, me gustó mucho.
fueron ya tiempo ya para retirarse y ya estaba un poquito menos, pero me encantó cómo él estaba. Mucha gente decía que no peleara, pues él con su orgullo entrenó duro para esa pelea y lo admiré, de ahí para adelante lo admiré demasiado, más que antes. Y no, y me encantó ver casi todas de la de Margarito Segunda, me encantó, que esa fue la más, se puede decir, la más importante más bien en su carrera, que fue la que perdió contra él, luego tuvo esa dicha de volver a enfrentarlo y ganarle. Claro. Sí, le suelto a la gente que quieran para vean el comienzo de unos buenos boxeos, gente de calidad. Yo sé que la gente pues se ha ido de toreando en cuestión de esta pandemia, no se mantuvieron, pero la gente que sí se mantuvieron tienen la dicha de pelear este 5 de diciembre por el canal 161 en DirecTV el sábado. Y nada, decirle pues todo, que se cuiden, usen mascarilla, eviten el party, eviten los viajes, cuiden a su familia. Y nada, estamos agradecidos con la compañía, con Lembo y Miguel Cotto, de tenerme en esta cartelera. Y vamos a demostrar que sí, hay un tremendo calidad, hay tremendo inteligencia y hay un futuro grande para el 2021. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Bien.